Mi nombre es María Ángel Peña y les voy a hablar sobre la Lex Mercatoria. ¿Qué es la Lex Mercatoria? Es un conjunto de normas, principios, usos, prácticas y costumbres que forman la regulación que los propios operadores económicos se han ido proporcionando a lo largo de los años. ¿Cuál es su importancia? Esta recae en el hecho de que compite cabeza a cabeza con las normativas estatales sobre la regulación de los fenómenos comerciales. El principio UNITER constituye un conjunto de reglas destinadas a ser utilizadas por todo el mundo, independientemente de las específicas tradiciones jurídicas y condiciones económicas y políticas de los países en que éste se aplica. Están dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales. Sus dos características son muy importantes. Primera, la internacionalidad y segunda, la mercantilidad. La internacionalidad. Se afirma que dicho concepto sea interpretado en el sentido más amplio posible, a fin de excluir de dicha calificación solo aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad. La mercantilidad. Por otra parte, respecto de la mercantilidad del contrato, se excluyen las operaciones llamadas de consumo. Sin embargo, aun cuando no se define el carácter mercantil, este ha de interpretarse en su sentido más amplio. El objetivo del principio UNITER. Establecer las reglas generales especiales aplicables a los contratos internacionales. Gracias.